Bienvenidos a Expedición GT, yo soy Jaime Bustamante y hoy una aventura subacuática porque tenemos a Blue Diving Travel que nos invita a hacer una clase de buceo, el primer paso para que ustedes se conviertan en buzos profesionales y puedan explorar los mares y lagos de Guatemala. Y este es un curso inicial en donde ustedes van a ver cómo se hace y vamos a decirles también cómo se pueden ganar hoy mismo un curso de buceo con Expedición GT. Además tenemos Cerro Alto, un parque maravilloso, naturaleza, en contacto con esa naturaleza que nos relaja. Vamos a conocerlo aquí también y además vamos a presentar la agenda de la semana para que ustedes conozcan qué hay en Guatemala para hacer. Recuérdense, esto es Expedición GT y empezamos inmediatamente. Este segmento es patrocinado por Ferretería El Globo. Hoy Expedición GT se vino una aventura acuática. ¿Adivinen qué es? Es buceo. Hoy por Blue Diving Travel, que es una empresa de buceo, nos venimos a Esporta donde nos van a enseñar más acerca del buceo. Así ya después me vuelvo una profesional, así que acompáñenme y miran todo el proceso para bucear. Bueno, yo ya estoy emocionada, ya quiero empezar a hacer una buza profesional, pero contadme con qué cursos tengo que iniciar. Buenísimo, Irena, como ya tiene la cara de buza, ya quiere tomar sus cursos, ¿eh? Buenísimo, así es. El curso se comienza con el Junior Open Water desde los 10 años, ¿verdad? Y después está el Open Water, que es a partir de los 15 años. Y después existe una serie de áreas recreativas, cursos recreativos que le llamamos educación continua, hasta poder llegar a bucear de noche, bucear más profundo, tomar fotografías bajo el agua, existe hasta modelaje bajo el agua. O sea, hay una gran variedad de técnicas para que cada quien se especialice después de tener su curso de Open Water. Bueno, yo creo que ya te aburrí con tanta pregunta, entonces ahora sí mejor me voy a cambiar. Bueno, como somos invitados en el medio subacuático, ya que somos diseñados para estar en el aire, nosotros necesitamos utilizar un equipo especial para poder estar sumergidos. De esta forma utilizamos lo que es una careta para poder observar, ver bajo el agua bien, ya que tenemos que tener un espacio de aire, ya que nuestros ojos están diseñados de esa forma. A pesar de que el buceo es un 90% visual, debemos de tener en cuenta también otras consideraciones. Por decirles, el contacto con el agua, perdemos calor y necesitamos utilizar un traje de buceo. Su material neopreno hace que tengamos trajes cortos o trajes largos. Todo depende del lugar donde vamos a ir a realizar la inmersión. Tenemos también lo que es un regulador, de cual dependemos aire de un tanque, un cilindro de aire comprimido, que es lo que estamos respirando, aire comprimido. Y también necesitamos lo que es unas pataletas para poder proporcionarnos a través del agua y así poder avanzar y movernos de una forma cómoda, tranquila y además relajada. También utilizamos lo que es un cinturón de plomos. Ese cinturón de plomos se utiliza para podernos hundir, ya que nuestro cuerpo flota. Y debido a otros trajes de neopreno también que se pueden utilizar en diferentes lugares, debemos de tener ese plomo para así sumergirnos y mantenernos tranquilos en el agua. Y por último, utilizamos lo que es un chaleco, más conocido como BCD, un chaleco compensador de flotabilidad, el cual en la superficie nos ayuda a poder flotar, ¿verdad?, como un salvavidas, y bajo el agua para mantener nuestra flotabilidad neutra, así no poder arrastrarnos en el fondo y mantenernos separados de la vida acuática delicada y así protegernos a nosotros como a ellos. Bueno, yo ya estoy lista para meterme al agua. Como pueden ver, ya tengo mis lentes, tengo mis pataletas, el cincho de plomo y mi traje. Así que ahora los espero abajo del agua. Nuestra primera inmersión en aguas confinadas se trata básicamente en lo que es resolver habilidades de una forma segura, cómoda, y así poder estar uno listo a cualquier eventualidad que pueda suceder en aguas abiertas y así poderse sentir cómodos, seguros y controlados para que todo el buceo sea divertido. Voy a hacer primero el de buzo normal, y ahí lo voy a hacer el de delfín, y
después el de tortuga. Salir, si quieren salir ustedes mismos a tapas, solo pataletean con sus piernas y así pueden salir con las pataletas, ok, ya, si no pues se quitan las pataletas, me las dan también y salen por ahí, estamos, ¿sí? Bien chicos, felicitaciones pues. Gracias. Bueno Irene, ¿qué fue lo que más le gustó? Todo. No, hacer aritos. Ah, es que vieron los aros ustedes, ¿verdad? Sí. Hemos llegado a la final, al final de la nota de la práctica de buceo. La verdad es que una experiencia muy bonita. Me gustó mucho al principio con un poquito de miedo, pero después no me quería ni salir del agua. La academia, para los que estén interesados y les haya gustado verme cómo buceaba, Gato nos va a dar la dirección. A ver, ¿dónde es la dirección? Los esperamos en Blue Diving Travel, que es en Boulevard Vistahermosa, Centro Comercial Metro 15, en el tercer nivel. Ahí los esperamos. También tenemos un número de teléfono que nos pueden ubicar, que es el 23656565. No me confundí, son 3x65. Y también nuestra página, que es www.bluedivingtravel.com. Y nos pueden seguir también en Facebook, ¿ya? Solo que a veces nos tardamos en aceptar a la gente. Sí, a mí no me han aceptado, pero... Hacemos como un preview ahí, cheque a ver quiénes son. No, son bienvenidos todos. Sí, bueno, y si no se les quedó, no le entendieron a Gato, está nuestra página web en Expedición GT, www.expedicióngt.te, está nuestra fanpage Expedición GT, y también nos pueden seguir en Twitter, Ira Rodríguez, y tú tienes Twitter. Blue Diving Travel. Blue Diving Travel. Así que a la próxima. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. ¿Quién es tu héroe? ¿Es de los comprometidos? ¿De los que ilusionan? ¿O es uno bajito que mueve la cola? Quizá estás aún por conocerlo. Él hacía cosas en madera para los barcos. ¿O es uno de esos que hipnotizan con su voz? Qué bueno tener héroes y guardar sus momentos para volverlos a vivir y compartirlos. Captura a tus héroes como solo puedes hacerlo con la nueva Sony Handycam. X-Park, adrenalina, diversión y aventura. Disfruta de nuestro canopy, parque de cuerdas, pared de escalar. High jump, gocha y mucho más. Visítanos al final de la avenida Hincapié o ingresa a xpark.net para más información. Este segmento es patrocinado por Yale. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Y esta fue la primera parte de la nota de buceo. Espero que les esté gustando. El buceo se puede hacer en Guatemala y tenemos buenos lugares para hacerlo. Vamos a decirles al final del programa cómo se pueden ganar un curso con Expedición GT y nos vamos abajo del agua. Pero tenemos la agenda de la semana patrocinada por Boom Gym, el gimnasio que está por toda la capital porque hay varios y es muy fino, muy bonito. Les va a gustar. Tenemos a Explorando Guate en una actividad del 25 al 27 de octubre llamada
Las Cuevas de Tsetzol y Cascadas Las Conchas. Básicamente es ecoturismo en tierra sagrada, así le llaman ellos. Y es una actividad que ustedes pueden hacer si no tienen experiencia o si ya son experimentados. Es una actividad muy bonita, al aire libre, combina deportes extremos y combina pues ecoturismo. Les va a gustar, recuérdense, 25 al 27 de octubre, Las Cuevas de Tsetzol y Cascadas Las Conchas. Les va a encantar, les va a encantar. Estoy pensando a ver si nos regalan un pasecito para ir a filmar la actividad, porque es una actividad muy bonita. Las Conchas, un lugar impresionante, ya lo van a ver. Más información, ya ven a Explorando Guate o en Expedición GT. Tenemos a Catalyst también con rapel en Casablanca. Un rapel maravilloso, un rapel que tiene una buena altura y ustedes pueden hacer si no tienen experiencia o si es primera vez que lo hacen, ahí les van a enseñar. Esta actividad pueden escoger entre dos fechas, 20 de octubre y 2 de noviembre. Esta actividad además se puede hacer privada si ustedes eventualmente quieren hacer un convivio muy original, un cumpleaños o un fin de semana de aventura. Catalyst los puede llevar a hacer esta aventura y eso es lo bueno, porque hay flexibilidad para el horario que nosotros querramos. Además, queremos invitarlos a la carrera el 31 de noviembre y 1 de diciembre. La carrera se llama Corramos por el Lago, es en el lago de Atitlán y busca básicamente recolectar un poco de recursos para que podamos seguir ayudando a que el lago se recupere. Recuérdense que tuvo un pequeño percance y ya está bien recuperado, pero en esta actividad ustedes pueden participar de una manera más activa. Recuérdense, 31 de noviembre y 1 de diciembre. En nuestra fanpage de Expedición GT, ustedes pueden ver toda la información, ver más detalles y a dónde tienen que llamar para hacer su equipo e inscribirse. Además, les cuento que dentro de 3 fines de semana, Expedición GT va a tener un curso de Descubre el Buceo, el que ustedes acaban de ver. Este es un curso en donde queremos llevarlos a ustedes a tener esa experiencia. Va a costar solo 195 quetzales porque la idea es que ustedes nos acompañen, filmemos un programa ahí juntos y de paso ustedes experimenten por primera vez lo que es bucear con todo el equipo y con guías muy profesionales e instructores. Recuérdense, dentro de 2 o 3 fines de semana, Expedición GT lo va a tener listo para ustedes en la fanpage de Expedición GT. Lo vamos a empezar a publicar. Recuérdense, 195 quetzales y ustedes van a poder tener su primera aventura de buceo. Agradecemos de paso a Tiendas Max con su cámara Sony Action Cam, porque esta es la cámara que utilizamos en esa nota de buceo que acaban de ver. Las tomas bajo de agua no las podemos hacer con una cámara normal y es por eso que la Sony Action Cam, que tiene su carcasa en donde no permite que el agua se entre, nos permite sumergirlas y hacer estas tomas maravillosas. Las encuentran en todas las Tiendas Max y en nuestra fanpage hay un cupón de 12% de descuento. Si ustedes lo imprimen y no lo llevan, nítido, tienen un buen descuento. Ahora continuamos porque tenemos también un parque llamado Cerro Alto, un parque que les va a encantar y sin duda alguna ustedes van a querer conocer ahorita en sus vacaciones. Vamos a ver. Este segmento es patrocinado por Stanley. Encuéntralo en Ferretería El Globo. Desde el oriente de nuestro país, les doy la bienvenida al Parque Ecológico Forestal Cerro Alto, ubicado en el kilómetro 90 y medio camino hacia Jalapa. Un lugar en donde ustedes pueden venir a disfrutar un fin de semana con su familia, con los amigos y, por qué no, con los compañeros de trabajo. En este hermoso lugar se pueden realizar diferentes actividades que más adelante vamos a conocer, además de tener ese contacto con la naturaleza y disfrutar de esa paz. ¿Les parece si lo vamos a conocer? Acompáñenme. Estoy a punto de iniciar la primera actividad de este parque. Estoy muy emocionado porque para mí es una de mis favoritas. Es el paseo a caballo. Espero que la disfruten igual que yo. Luego de haber recorrido ya parte del sendero, hemos llegado a nuestro primer punto. Estoy junto al árbol gigante, a este le llama Liquidámbar.
Ya les contaba que recorrimos parte del sendero, nosotros nos venimos en automóvil, pero es por la época del año que es lluviosa. Si ustedes desean caminar y conocer más del sendero, también en tractor, para las personas que deseen hacer el recorrido rápido, también se puede hacer. Sigamos conociendo. Ahora estoy con Gustavo Mendizábal. Él es el administrador del Parque Cerro Alto. Ahorita estamos en uno de los dos miradores. Este es el primero. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, acá pueden observar el volcán Jumay, el Cerro Alzatate. Pueden observar los dos valles que están en la parte de atrás de nosotros, el Valle de Jalapa, el Valle de Monjas y el Cerro Chingo, que está en la parte de Mita. Vamos a hablar sobre las especies de animales, de aves, de lagartijas que podemos encontrar aquí dentro del parque. Ok, mira, prácticamente el parque se formó por una lagartija que ya vamos a poder ver, que es la Bronia cambeli, pero ella como que fue el paraguas del montón de especies que hemos estado encontrando. Ya ahorita llevamos 39 especies de aves, entre ellas hay un primo del quetzal que es una trogón, con las mismas características del quetzal, solo que sin la cola larga. Y no podía faltar la actividad con mucha adrenalina. Yo estoy lista en la primera estación, el primer tiro de canopy. Este es el de 90 metros. Yo estoy lista con todo mi equipo, el casco, los guantes y el arnés. Como podemos ver, aquí viene uno de nuestros amigos de Cerro Alto. Él fue el primero en lanzarse en este tiro. Y quiero contarles que todo esto va a ser grabado con mi Sony Action Cam. Acompáñenme. Llegamos al segundo tiro de canopy. Este mide 410 metros con una altura impresionante y un paisaje hermoso. Ahorita se va a lanzar uno de mis amigos de Cerro Alto. Estoy súper emocionada. Los veo allá. Recomendado para todos. Estoy nuevamente con Gustavo. Él me va a hablar de la especie Ambronia cambeli, que es más conocida como la lagartija escorpión, que fue la razón por la cual se formó este lugar. Así es, fíjate que vino un grupo de biólogos hace 4 años a través de un reporte que hubo de estos animalitos en Europa, y todos los biólogos del país pues creían que este animal ya no existía en Guatemala. Este habita únicamente aquí en Puerto Roca Río, y ellos pues se dieron a la tarea de irla buscando en los árboles, en las ramas y todo, y dieron con este género que es la Bronia cambeli, que es específicamente de Puerto Roca Río. Guatemala tiene 11 especies diferentes en todo nuestro país, que son únicas en todo el mundo. ¿Tú nos podrías hablar sobre el hábitat y de qué se alimenta? Bueno, estas lagartijas, a diferencia de las otras que viven en paredes, piedras y demás, ellas habitan en estos árboles que pueden ver adentro del musgo o del paste o de la barba vieja, que así lo conocen la mayoría de guatemaltecos. Se alimentan básicamente de insectos. Bueno, gracias, Gustavo, por esta información. Ustedes ya vieron esta especie bastante peculiar, interesante, única, como lo había dicho Gustavo anteriormente. Desde la comodidad de mi hamaca les cuento que hemos llegado al final de esta nota, pero no me voy a despedir sin antes recomendarles este sitio espectacular. Les prometo que no se van a arrepentir. Si ustedes quieren saber más de este lugar, pueden visitar la página www.parquecerroalto.com. También está nuestra fanpage en Facebook, Expedición GT, y mi Twitter, Jimena Vieda-B. Ahí podemos platicar, ustedes me cuentan qué lugares desean que visite el equipo de Expedición GT, y ahí estaremos. Hasta la próxima. Bueno, hola otra vez. Yo me vine a ejercitar, como siempre, al mejor gym de Guatemala, el Boom Gym. Hoy nos van a hablar acerca de lesiones, así que si ustedes están lesionados o quieren evitar una lesión, no se despeguen. Hola, bueno, ya estoy con José Jorge. ¿Me puedes contar por qué el Boom Gym es el mejor lugar para recuperar lesiones, o qué es lo que aconsejan en este lugar para recuperarse de una lesión? Bueno, pues primero, nosotros manejamos mucho un programa progresivo.
se esfuerza. Eso quiere decir que uno puede comenzar en un nivel muy bajo e ir incrementando la dificultad del ejercicio según cada persona se va sintiendo cómodo. Nosotros trabajamos también muchos movimientos que tienen mucha movilidad del hombro y nos sirven para fortalecer los músculos que necesitamos fortalecer como parte de cualquier rehabilitación después de una lesión. ¿Por qué es que más sea una lesión? O sea, ¿qué es lo que la gente hace mal para lesionarse? Normalmente es olvidar la técnica cuando uno ya quiere terminar un ejercicio a la fuerza. A veces es porque estamos cansados, donde yo siempre les recomiendo de que mejor bajen de peso para continuar su entrenamiento si no quieren parar, o que una vez sientan que llegan a ese punto de fatiga, descansar, porque una vez uno llega a ese punto, empieza a cambiar la postura del hombro, empieza a dejar que el hombro se zafe y regrese a su posición, o empezamos a hacer la rodilla muy para enfrente en la sentadilla. Muchas de esas cosas que empezamos a fallar por simplemente estar cansados. Espero hayan aprendido más acerca de las lesiones y así ya evitan sus lesiones. Como pueden ver, en el Boom Gym es un gimnasio completísimo donde van a poder aprender muchas cosas. Como pueden ver, ya tengo atrás mi workout, así que ya no pierdo más tiempo. Pero pueden seguir el Boom Gym en Twitter y también en Facebook. Está apareciendo todo en pantalla, o pueden escribirnos a Expedición GT o a mi Twitter, Ira Rodríguez. Estás viendo Expedición GT. Ya regresamos. Telescopios de Guatemala. Los mejores artículos y promociones. Lentes, telescopios y accesorios. Encuéntranos en Miraflores, Portales y Oakland Mall. Búscanos en Facebook como Telescopios Guatemala. Pérdida de peso y tonificación muscular. Recuperación de lesiones. Desarrollo muscular. Mejorar condición física en general. Restaurante de Grill. Disfruta de un exclusivo menú con platillos nacionales e internacionales, abiertos desde el desayuno hasta la cena. Contamos con área infantil, salón VIP y la mejor vista del país. The Grill, visítanos en el mirador de Carretera al Salvador. Hoy me encuentro en la tienda de Blue Diving Travel, la mejor agencia para bucear. Aparte de ser una tienda de buceo, también es una agencia de viajes. Les cuento que esta se encuentra en zona 15, en el Boulevard Mister Hermosa. Para los que saben dónde está el centro comercial Metro 15, pues aquí está, en el tercer nivel. Les cuento que esta tienda está abierta de lunes a viernes desde 9 de la mañana hasta las 5 y media. Así que acompáñenme y miremos de todos los accesorios que tienen para bucear. Como pueden ver, aquí hay de todo el equipo para bucear. Hay caretas, está el snorkel, también están las pataletas, cualquier talla, hay zapatos especiales para buceo y por supuesto que no pueden faltar los wetsuits. Me acabo de encontrar con unos estuches waterproof para todos los que nos encanta tomarnos fotos. Por supuesto que no podíamos dejar de tomarnos fotos abajo del agua. Así que para que nos crean que hicimos buceo, tenemos que tener esto para tomarnos nuestra foto abajo del agua. También tenemos cuchillos, hay lámparas, porque pues a veces se pone oscuro, ¿verdad? Entonces para poder ver mejor todas las cosas, o si hacen buceo en la noche. También hay pizarrones para poder escribir, ya que cuando estamos buceando no podemos hablar, entonces si ya queremos decir algo que es importante, podemos comprar este pizarrón y escribir. Y por supuesto que no podían faltar los implementos para bucear, como los reguladores, también están los tanques y los chalecos. Y para todos los niños que nos están viendo y les interesó esto del buceo, quiero contarles de que lo pueden empezar a hacer desde los 5 años. Blue Diving Travel también tiene implementos para que ustedes puedan bucear.
Bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado la tienda como a mí me gustó. Ya saben que si ustedes quieren hacer buceo, lo pueden hacer con la mejor empresa Blue Diving Travel. Para más información pueden visitar nuestra página web www.expedicióngt.tv. También pueden visitar nuestra fanpage en Facebook Expedición GT. Y por supuesto que me pueden seguir a mí, a mi Twitter, Irene Rodríguez. Hasta la próxima. Llegamos al final del programa y como les prometí, les voy a decir cómo ustedes se pueden ganar un curso Descubre el Buceo con Expedición GT y la agencia que ustedes acaban de ver, la empresa de buceo que nos llevó a hacer esta nota. Ustedes tienen que meterse ya sea al fanpage de Expedición GT o al Twitter de Expedición GT y ponernos por qué les gusta Expedición GT. La mejor respuesta... Vamos a darle este curso totalmente gratis para que nos acompañen a hacer su clase de buceo y luego ya puedan seguir si ustedes quieren. Recuérdense, a nuestro fanpage de Expedición GT o a nuestro Twitter nos ponen por qué les gusta Expedición GT y hoy mismo vamos a regalar este curso de buceo, Descubre el Buceo, para que ustedes nos acompañen. Recuérdense que estamos acá todas las semanas, los sábados, los domingos y los martes a las 3:30 de la tarde para que ustedes puedan disfrutar del turismo, la gastronomía, la aventura en Guatemala, porque sobra, pero no lo conocemos. Así que recuérdense, yo soy Jaime Bustamante, esto es Expedición GT y nos vemos la otra semana en una gran aventura haciendo rappel. Hasta la próxima semana.